Hola chicos, ahora sí, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy haremos algo distinto, bueno, creo que eso lo decimos todo el tiempo. De hecho, ya vamos llegando a un spot a reunirnos con algunos amigos que ya han aparecido en el canal. Amigos como esta llama de ahí. Creo que esta llama aparece en el Fortnite. Y bueno, la razón por la que estamos aquí, puede que ya la hayan leído evidentemente en el título, no es una sorpresa. Y es que creo que he cometido sacrilegio, traición a la patria. Algunos me enviarán a la hoguera por esto, y es que he pasado prácticamente la mitad de mi vida siendo un skater de monopatín, típico skater. Casi ya 14 años sobre ruedas, más de lo que he caminado creo. Pero hoy eso ha cambiado, puede que se asomen por ahí. De todas formas lo verán ahora. Aquí ya nos encontramos con los chicos. Don Nick. Hola. Y Kate. Como siempre. Bre. Bueno, aquí pueden verlo. Tengo mis patines. Ahora seré un roller. Intentaré sacar la licencia de roller en este momento, en este spot magnífico que tenemos aquí. Las épicas, enormes y hermosas torres. Bueno, los chicos ya tienen sus propios patines, unos racers hermosos. Nuestro amigo aquí anda con tri skate, le gusta la velocidad. ¡Pum! ¡Chuta! Estamos chocos. Ahí sí. Bueno chicos, comenzaré a enseñarles cuál ha sido el patín de mi elección. Yo me he ido por unos agresivos. La verdad es que en mis años de skater, uno de mis mejores amigos también andaba en roller agresivos. Y de vez en cuando, quizás unas 8 ocasiones, habremos intercambiado patines. Y ahí conocí algunas marcas, como en mi caso Razors, me gusta mucho, encuentro que tienen carácter. También están los USD, pero creo que me gusta más los Razors. Estos son unos Razors Cult del año 2009, creo, los Cult 9. Bastante industriales, de hecho tienen unos detalles ahí, un poquito pesados, pero bien buenos. Le puse unos frames estilo freestyle, es decir, sin ruedita al medio ni anti-rocker. Featherlight 2 de Ground Control, me gustan, tienen una hoz ahí, me siento un poquito compañero. Y ruedas rojas undercover de Sam Croft, gracias a los chicos de Black Dog, recomiendo esa tienda, muy buena aquí. Y mejor vamos a cambiarnos con los chicos para que sea un poquito más amena la conversación. Sí. Tú también tienes unos Razors. Sí. Sí, son bien bonitos. La verdad es que seguimos andando en skate, pero hay que probar cosas nuevas. Y la gran mayoría de nuestros amigos andan en rollers, como él. Así que bueno, así se hace más entretenida la cosa. Ponerme los patines. Típicas zapatillas skater, llenas de agujeros. No usen estas zapatillas jamás para patinar, son una basura. No duran nada. Errores. No pude aguantarme. Tengo que aceptar un poco de que me costó encontrar unos patines de la talla. En estos casos me compré unos talla 11. Suelo usar talla 10.5. Pero en Razors dicen que es más cómodo utilizar una talla un poquito más grande de la que usar, de la que se usa normalmente, porque el liner, que está bota de adentro, es bien gruesa, al contrario de USD, que la verdad que son un poquito más grandes o más sueltas de lo que uno cree. De hecho, la semana pasada, justo cuando me compré estos, decidí hacerlo porque a un amigo le quité sus USD Ions y era una talla menor a la mía, era talla 9, 10, algo así, y aún así me entró bastante bien, nada que decir. Pero estos Razors son talla 11 y me entran súper, así que ojo ahí con las tallas. Aprovecho de mandarle un saludo a Cosmo, amigazo, quizá ya lo nombré en algún otro video, pronto espero poder invitarlo al canal. De hecho, él fue uno de los que me vendió una de sus cámaras, una Nikon D3200 en su momento. Así que Cosmo, este es para ti. ¿Estamos listos? No sé si con mi experiencia de una semana andando y unos cuantos días extras en el pasado, debería usar la cámara al mismo tiempo que patino. Creo que es una pésima idea, no les diré que lo hagan, para evitar sacrificar mi teléfono
lo dejaré por ahí. Y es chistoso porque dejaré el teléfono guardado, pero tengo una cámara de 1,000,000 en la mano, o creo que más. Así que... ideas no tan inteligentes, pero... al menos puedo andar un poquito más tranquilo. Vamos con lo básico. Andar. También puedo girar. Creo que si uno ya anduvo en skate se hace un poquito más fácil, pero hay cosas muy antinaturales en los roles, que es como andar hacia atrás. Eso en skate es suicidio. En skate uno tiende a ir hacia adelante o hacia el lado, pero ahora mismo me voy hacia atrás y no sé qué hacer. Bueno, vamos a probar también un poquito de saltos. Espero que no me salga el copyright, ya que están los chicos bailando aquí. Si me sale un copyright, este video se me va a la joda. Vamos a probar con unos 180. Vamos con el 360. Bien. Genial. Súper. Bueno. Duele un poquito los pies, en especial el tobillo. No estoy acostumbrado a esto. Debería ya quitarme esto si estoy haciendo ejercicio. A menos que alguien se acerque. Cansa. Pero es muy entretenido. Y puedo hacer 360, así que muy bien. Cosmo me enseñó bien. Ahí vienen. ¿Cómo va? Me duele. Sí, la verdad, ayer fue nuestro primer día yendo a un skatepark. Y... creo que pasamos más tiempo en el suelo que arriba de las ruedas. Sufrimos varias contusiones ahí en el trasero, en las rodillas, las piernas, pero seguimos vivos. Bueno, los patines se están portando un 7. Vamos a ver si me puedo levantar aquí. Y bueno, todo esto, una semana de avance, pero que... se note, aunque claro, yo ya andaba en skate, así que por eso tengo algunas facilidades de esto. ¿Qué más podríamos hacer? Nick, ¿te salto? ¿O no? ¿Te salto? ¿Te animas? Bueno, ya, está bien. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, amigo. Es tu integridad por el canal. ¿Por qué? No por mí, por el canal. Ya, Nick, aquí. Te quiero ahí. Mira, quiero que te pongas ahí. Y intentaré no cometer homicidio. De rodillas, bien agachadito, en cuatro, como haciendo una plancha. Cata, me haces los honores de sostener la cámara. Lo va a matar. No, que no lo sepa. ¿Calentamos un poco? Ya. ¿Eres? Inténtalo, a ver. Dale. Ya, a ver, inténtalo. Oh. Lo logró. Mate. ¿Te grabó, cierto? Sí. Muy bien. ¿Cómo quedaste después de eso? No más, pero bacán. Bueno, ya, eso salió bien. Creo que iba un poquito más lento de lo que pensaba, pero salió, que es lo que importa, nuestro amigo está vivo. Ahora yo creo que podría empezar a subirme un poquito las bancas a esta. No es baja, tiene como de la altura de mi rodilla, un poquito menos. ¿Crees que puedes? Sí, puedes. Sí, si no, un porrazo más, un porrazo menos. Sí. Mira, vamos a hacerlo allá porque aquí hay un poco de vela, así que intentemos por aquí. Ahí. Deseenme suerte con esto. Uh.
¿Te borré? ¿Ahora qué hago? ¿Cuánto? 270. Es algo. Es un cajón relativamente estándar, no es lo más bajo. De hecho, creo que debía haber practicado un poquito en la escalera de ahí. Era más fácil. Espero que a través del día pueda empezar a deslizar ahí un poquito. Tiene velas. Ahí es donde se ven los valientes. Ahí es donde va a doler un poquito más las rodillas o la cabeza, depende cómo caiga. Jenny, te toca un truco a ti. Yo no, 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 no. ¿Tu truco sufre nada o algo? ¿Un saltito? ¡Horra, horra, horra! Ya, voy a hacer una estupidez, aunque ya a esta altura no sé si está, sea tan loco. Saltar la cámara, a ver cómo quedará. Bueno, salió bien, no perdí la cámara. ¡Upa! Ni la cara. Vamos para allá, sigámosla. Hay una escalera un poquito más allá, que es entretenida para bajarla, porque es como nivel principiante. Así que, vamos para allá. Hay que usar el patín para grabar, igual es súper entretenido, como andar con un Steadicam. Es como tener un gimbal, pero sobre ruedas. Ya nos colocamos por ahí. Sufre nada. Vamos bien, vamos bien. Nuevo spot. Aquí también está con vela, mira. Va a ser entretenido aquí. Tengo vela en el trasero. Bueno, cosa de skaters. Esta es la escalera que les decía. Varios escalones, bajada. Entretenido. También podemos enganchar estos bancos, que son un poquito más... un poquito menos altos que este, porque hay un escalón ahí de diferencia. Vamos a probar aquí a enganchar. Hay un poco de agua ahí, sí. Esa agua me va a molestar un poco. Démosle, Nick. ¿Ah? Démosle. ¿Qué cosa? Enganchar ahí. Dale, pues. ¿Sí? Te veo. ¿Con triskate? ¿Podrás? Probando. Bueno, en el momento me voy a quedar solo con el frontside. Me gustaron. Hay algo. Yo creo que podríamos probar ahora bajar esto, los escalones de a uno, y subirlo también. Sorry, poste. Nick, ¿crees que podamos saltar eso de allá? Yo cacho que tú podí. O sea, en skate sí, son tres escalones. Para arriba no lo sé, pero para abajo quizás. ¿Vamos? Va a ser primera semana en roller. Yo creo que igual es como... un hito. Bueno, sobrevivimos a eso. No sé qué más podría hacer ahora. Yo creo que simplemente disfrutar de la patinada. Pronto tendremos a más amigos por aquí patinando. Quedan deudas deslizar eso de ahí. Por razones obvias, pues no soy tan bueno para hacer eso.
Y bueno, chicos, vamos a seguir haciendo cosas más random, vida personal. Y no vamos a dejar de lado tampoco los tutoriales y las cosas fotográficas de video. Pero de momento vamos a experimentar otras cosas. Así que nos vemos en la próxima, chicos. Suscríbanse, denle like si les gustó. Y por supuesto, comenten qué les gustaría ver. Quizá algo tocando guitarra, algún cover, no sé. O patinando. Ya nos va a llegar una tabla nueva. Hasta la próxima, chicos. Adiós.